Hey, mi gente, ¿cómo la estás pasando? Espero que muy bien, ¿sí? Recuerda que tenemos un sorteo activo por allí, que es esta arma Sinister Talón, ¿sí? Estamos regalando 200 de estas armas en el canal en todo este mes. El sorteo se acaba, el concurso, a final de mes, así que tienes chance de dejar tu ID y tu comentario, ¿sí? Con la plataforma, ID de plataforma y tu comentario para ir participando y ganarte una de estas armas, ¿sí? Ok, ¿de qué te voy a hablar? Fíjate que no he podido subir estas cosas al MK3, ¿sí? Y el juego ha cambiado la forma para poder evolucionar los ítems a nivel MK3. Déjame en los comentarios. ¿Esta nueva forma te afecta a ti, sí o no? Yo estaba pensando que esto realmente va a afectar a la gente de los Top Clan y la gente que gasta dinero en el juego, ¿sí? Fíjate que está MK2 y si lo subo a MK3 va a tener como un buff ahí de vida que no es mucho, para ser sincero, ¿sí? Entonces, el primer aspecto es que esta evolución al MK3 te da un poco de ventaja, sí, pero a nivel competitivo, ¿sí? Estos clanes que quieren ser el mejor, pero, ejemplo, yo que juego solo, esta diferencia de verdad es prácticamente un poquitico de daño que me hacen y me bajan eso. Así que esto a mí no me quitaría el sueño, ¿sí? Lo segundo es que la gente está diciendo que no se consigue de forma free to play, ¿sí? ¿Cómo lo consiguió Pinceladas? Te voy a ser sincero. Esto, que también es nuevo, de la actualización pasada, aquí me gané 2. Si quedas en primer lugar, yo me gané 1 y luego me gané el otro, ¿sí? ¿Qué es lo malo de estos marcadores? Que al principio la idea era ganar recursos, pero las misiones te dan puntos. Si gastas platino, gastas subiendo las cosas al MK2, etc. Entonces puede ser que alguien tenga cierta ventaja en eso. Hay personas que dicen que estos marcadores son totalmente pay to win. Sí, porque dan esas ventajas. No se trata solamente de jugar y de habilidad. Pero yo, ejemplo, yo en estos 2 que pasaron no gasté nada, no subí de nivel. De verdad que nada, en ese momento no había puntos por eso, sino fue jugando y quedé en primer lugar las 2 veces. Entonces, digamos que yo sí considero que los que gastan en los marcadores, cuando hay misiones de esa, que si subir al titán, subir armas, robots, van a tener ventaja, ¿sí? La otra forma que yo me lo gané, que sería el tercero, fue acá en este pase de batalla. Y me gané 1. Ahora, solamente 1. Esto cuesta como $15, me parece. Este pase cuesta como $15. Por solamente 1, Pixonic, de verdad. Y yo creo que estás ido de la mata con esto. O sea, no se puede volver tan exclusivo. Si alguien va a pagar $15, al menos que le sirva para subir a un robot que estás pidiendo 3 o algo así. A mí me parece esto un poco ridículo, la cantidad mínima que están dando estos tokens, ¿sí? Y lo otro que alguien me dijo, pero yo no me lo he conseguido, es en las ofertas del día a día. Alguien me dijo, Pinceladas, están ofertando esos tokens y cuestan $15, $14. Yo de verdad me metí ahorita y no veo nada, ¿sí? No sé si me estoy saltando algo o no, o es en otro lugar, pero no me veo nada. No veo totalmente nada. ¿Sí o no? Aquí en los packs no veo nada tampoco. Y en los pilotos, pues menos. Y en el premium, pues menos. Entonces hasta el momento de hoy, está difícil conseguir estos tokens. ¿Pero qué sucede? Esto es algo nuevo. Hay que ver las cosas como son. Es algo nuevo que si fuese sido introducido hace 2 años, yo, ejemplo, tuviese muchísimo guardados. Sí, yo tuviese muchísimos guardados porque uno juega y juega. La cuestión es que yo pienso que acá en los marcadores también deberían de dar más. El primer lugar llevarse 3, el segundo lugar llevarse 2 y el tercer lugar llevarse 1. Yo creo que así tendría más lógica para que, bueno, sea un poco más accesible esta nueva moneda o un nuevo token, ¿sí? Así que este video se trata de subir por primera vez, mira bien, utilizando tokens, primera vez que voy a utilizar estos tokens
para subir. Y bueno, decidí subir a este robot porque las armas, de verdad que... Mira el daño de las armas, ejemplo esta. De verdad que no me parece tan necesario, ¿sí? O sea, son 200 de daño que yo lo veo innecesario, porque es algo más como mental que esos 200 de daño, 220, 230. Va a marcar la diferencia. Sí, esto sí es una... Para mí, subir las armas va a ser una total pérdida de tiempo, pero bueno, piden dos. Así que voy a aprovechar y voy a subir al robot al MK3. ¿Sea que esto es un golpe al free to player o es un golpe al que gasta dinero? Yo sigo insistiendo que esto es un golpe al que gasta dinero. Sí, bueno, aquí tú, primera vez que subo, de verdad que pues tengo todo este robot al MK3 y no está nada mal, ¿sí? Ahora, lo otro, gente, yo abrí estos cofres, yo ya los abrí de verdad y miren, no hice video porque no me gustó, pero les voy a mostrar los premios para que ustedes se vacilen, ¿sí? Este evento creo que es el peor evento que yo he vivido en el juego, ¿sí? Quizás haya otro peor, pero recuerdo es este. Mira la cantidad de componentes de 500 que me gané. O sea, era como que 500, 100, pues 500, 500. Sí, porque hay unos de 1000, pero ya estas armas no sé por qué volvieron a salir en este evento. Porque ya hay como 2, 3 eventos con ellas y no le veo mucho sentido. Y me gané muchísimos componentes de esas armas, ¿sí? Pero fíjate que de robots no me gané casi nada. Premio especial, más componentes. Entonces, de verdad que hacer un video ganándome todos estos componentes, no le vi como que mucho sentido. Las armas que me gané y eso, y los pilotos, bueno. De verdad que yo ya tenía esos pilotos, así que bueno. Mira, otro premio especial, otro piloto. Así que yo esto lo veo como mal, ¿sí? Esta cantidad absurda de componentes, 500 componentes. Estos fueron los cofres de 300 que yo les estaba mencionando, que me gané otra vez estas armas, otra vez este titán, me gané una de estas, ¿para qué? Otra vez el patrón este, el dron, tengo como 20 bichos de eso, 10 bichos de eso, y me gané también una Sinister Claw, ¿sí? Digamos que en estos cofres no estuvo mal el premio, pero son... Esos cofres son muy complicados de ganar, ¿sí? De tener fichas. Así que bueno, hoy cuando estaba viendo las noticias me encontré con esto, porque esto está generando mucho hate en Facebook y en Reddit. La gente, hay gente que no termina de entender por qué el juego hizo esto, porque cambió. Ahora todas las monedas están, yo ya hice un video de esto, pero bueno, les digo acá para que reclamen las 100 moneditas que no caen mal, ¿sí, gente? Bueno, déjame en los comentarios qué piensas de esto que ahora evolucionamos al MK3. Yo me voy a lanzar una partida. Me voy a lanzar una partidita para ver qué me sale, ¿sí? A ver qué me sale. Y estoy jugando con mi cuenta. Uf, lo voy a bajar volumen. Ok. Baja volumen aquí también. Está la cosa difícil últimamente, ¿no? ¿Será que me da chance de ir por la baliza? Bueno, ya veo que voy a perder. Ya veo que voy a perder. Es más, no entiendo qué es esta bobada de robots al principio. Es más, ni me voy a dar mala vida. Ya. Bueno, pensé que tenía un... Vamos a bajarle la vida a este man. Bueno, para que ustedes vean que esta gente que lo que hace es bajar de liga usando robots viejos, porque es mentira que vas a estar en campeón usando esos robots que vimos ahí al principio. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo acá en contra de los dos que me están atacando. Bueno, aquí me llega el primero. Bueno, pero mis amigos ni siquiera salen, gente. Ni siquiera salen de la baliza, ¿sí? Por así decirlo. Ni siquiera salen de la baliza.
de allá del fondo. Entonces está jodida la cosa. A ver si me lo mato, a ver si lo mato. No, está jodida la vaina. Está fuerte ese man. Bueno. Todo el mundo me quiere atacar a mí, ¿o qué carajos? Bueno, aunque sea, estoy haciendo un poquito de daño ahí. Que no me cae mal. Dudo mucho que haya sido un clan, ¿sí? Es la gente que lo que le gusta es bajar de liga y no jugar en campeón. Es lo que yo pienso, ¿sí? Pero no sé. No sé en verdad qué pasaría. Míralos, Natacha. Mira este con Natacha. Hay alguien con Inquisitor. No sé. No tienes, para mí no tiene sentido esto, pero bueno. Voy a tratar de llevarme unas kills al menos. No voy a ir por baliza porque para qué. Me salió un equipo muy malo y para qué me voy a dar mala vida, ¿sí? Vamos a ver si puedo matar a este gapo. No, ya me cegaron. Ya perdimos acá. No me da chance ni de sacar el titán. O sí. A ver. Uf, casi, casi me lleva ese tonto. Bueno, ya me cargó el titán, pero no puedo hacer nada. Ay, Dios mío. Yo vivo esto todos los días. De verdad que el tema de los hackers a mí me suda. Me lo suda. Me lo suda. Pero esto se vive todos los días. Yo, ejemplo, lo vivo todos los días. Todos los días. Todos los días, esta gente, fíjense, estos manes están bajando de liga. 100% comprobado. Mil victorias, una cuenta nueva. No tiene un hangar tan malo este amigo. ¿Sí o no? Pero se une con alguien de plata. Eso es mentira que... Para compartir con amigos y divertirse, porque esto es cuento chino. Nadie se divierte así. Nadie se divierte jugando en campeón con gente con robots nivel 5 y 6 y viejos. ¿Sí o no? O sea, eso es una bobería total. Vamos a ver si nos sale una partida decente. Decente, porque esto pasa más de lo normal, ¿sí? Esto pasa más de lo normal. Estoy tomando bate, gente, ¿sí? Porque el café. A veces estaba sintiendo que me estaba estresando. A veces tomo café. Pero el té como que te relaja, tú sabes. Y es un té de limón con miel. Sabe bien. Realmente me gusta más el té verde o el té negro. Pero... fue lo que pude, o sea, compré una caja que se llamaba té mixto, no me di cuenta y ya me tomé los otros. Ok, estos manes que vienen, estos manes vienen con... Vamos a ver si podemos ir al medio. Me salió gente, creo que bien nivelada, vamos a ver. No tengo nada en contra de la gente de Liga Plata y esas cosas, pero... ¿Eso qué es? A lo que le estoy disparando, no sé qué es. Ok, ahí le bajé la vida bastante. Pégate, pégate así, papá. Pégate así, porque así es que hago más daño. Pégate así, porque así hago más daño, hermanito. Pégate eso, pégate. ¿Y esto qué es? Ah, este que yo le estaba disparando ahorita, ¿sí? Ok. Ahorita me va a cegar por lo que pienso si me mantengo ahí en el círculo. Ah, me mantuve. Me va a cegar. Ay, no me cegó. Bueno, ahí lo matamos. Esta batalla está potente. Ojo, esta batalla está potente. Pero veo que mi equipo. Si ven un tanque en el medio, por favor, váyanse para otro lado. No hay necesidad de quedarse ahí. Aquí hay otro man aquí, no sé. ¿Qué aspira a hacer ahí al lado mío? Lanzó al hijo, lanzó al hijo. Hay que salir huyendo.
Hay que salir huyendo porque si no nos va a reventar la familia. Ok, aquí ya estamos acá. Vamos a ayudar a este panita. Listo, vamos a tratar de ayudarlo de más cerca. Bueno, listo, ahí está las stand. Ya tiene la cabeza. Listo, listo. Ahí creo que lo matamos. Ah, y yo también accioné una nave. Bueno, no pasa nada. Joder. Estoy tratando de ir por defender estas dos balizas, pero se me ha hecho imposible. Porque caen y caen y caen. Vamos a ver si puedo bajar de la vida a este man, que seguro que se va a quedar a esconder. Nada hago ahí en el medio, sí, nada hago en el medio. Ese Dark Legend es un inteligente, se escondió ahí muy bien el man. Iba a decir un vivo, sí, aquí en Venezuela un vivo es alguien así, tú sabes, pila. Bueno, yo creo que ahí el otro man lo puede matar. Yo le voy a ayudar a bajar las stands. Listo. Déjame ver si puedo ayudarlo un pelín más. Él sabe que esconder, pero ya está casi que muerto. Joder. ¡Loco, no te dejes robar la baliza! Oh, casi que me da una embolia ahí. Pero bueno, ya. Bueno, los que tenían dudas si el Fenrir servía o no, aquí lo están viendo en acción normal. No contra gente de Liga Campeón. Perdón, no contra gente de Liga Experto. A ver, a ver, a ver. Me voy a quedar aquí. Porque ¿qué hago bajando allá si la baliza es de otra persona? De otro equipo, pues. Ok, aquí este es el único que no tiene escudos. Vea que el juego me ha cambiado la mira 10 veces, loco. 10 veces me ha cambiado la mira. ¿Ah? 10 veces, gente. No, no me juegas la vida. No me juegas la vida. Déjame ver si este man baja. Ok. Déjame ver si puedo. No me jodas, loco. Este es el Fenrir que necesito de aquí en adelante, ¿sí? De aquí en adelante, este es el Fenrir que necesito. Ok, va al escudo a mi amiguito. No me jodas, loco. No me jodas. Ok, este me va a lanzar a atacar. Está bien. Hay varios atacándome. Ya creo que me van a partir. Le voy a lanzar otra vez el escudo. No, mi amigo ya está muerto. Pero yo, nosotros estamos aguantando. Estamos aguantando. Y aguantamos bien, ojo. Y aguantamos muy bien. Bueno, me voy a poner un pájaro. ¿Para qué voy a decir que sí, no? Y me voy por allá para pa el fondo. Sí, me voy para el fondo. A presionar esa baliza. Me voy a presionar esa baliza. Que el man caiga, yo caigo, todos caemos. Ay, se fue. No me jodas la vida, loco. Yo pensé que se iba a quedar peleando, pero. Mira, los de allá están peleando como entre varios, ¿eh? Por lo que veo. Hay varios así atacando. O sea, están atacando en bolita, pues. O sea, varios al mismo tiempo. ¿Este qué tiene? Este tiene un dron de ataque. No debería tener un dron de defensa. Ok. Yo sí tengo dron de defensa, debería de jugar, o sea, tener más posibilidades de resistir, ¿sí? Pero no sé. Aquí me están atacando por la espalda, creo.
Mira, todos están ahí. Todos, todos, todos. Bueno, no pasa nada. Aquí mi amigo agarró la. Está buena esta partida, ya que la anterior fue una desgracia, ¿sí? Ok, vamos a tratar de que no me maten allá y no perder más balizas. Ojalá que se pueda. Ese man va a volar quizás. Okay. ¿Cómo se aguantó, loco? ¿Cómo se aguantó? No, yo creo que mi amigo lo mata ahí, sí, por lo que yo creo. O sea, presumo, pues. Casa también. Y aquí me va a tocar que sacar quizás sacar para aguantar un titán, ¿sí? Que me lo pueden matar fácil también. Joder. Me va a tocar que sacar titán aquí, sacrificarlo. Ahí sí mató uno. Yo sabía que lo iba a sacrificar. Joder, ya no puedo hacer nada. Tienen tres titanes ahí. Bueno, me queda un pájaro, me queda un pájaro. Déjenme ir por otra baliza porque quedamos dos nada más. Ah, me paralizaron, loco. Estos manes son unas plagas con esas armas que te ciegan. Ya que si todavía joden esas armas. Ah, loco. Uf, loco. Perdimos. Perdimos. Ah. Estuvo muy buena la partida, ¿para qué? Estuvo muy buena. Yo sacrifiqué el titán, pero a veces mataba a uno al menos. Joder. Estuvo muy buena, pero bueno. Otra vez, los que se hacen 1.000.000 de daño en campeón y 800 de daño. Yo pierdo más partidas por estos jugadores que por hackers. Fíjense, dos partidas perdidas. Este mantiene 2.000 victorias. No sé si jugó con esto o jugaría con esto, me imagino. Y para hacerse 800 con este hangar. Fue que se fue. Se fue. O regaló los robots. Porque tampoco es que tiene un hangar malo. Pero bueno, no sé. Y este otro man hizo 1.000.000. Tiene 13.000 victorias. Bueno, no sé qué decir. No. No sé qué decir porque miren los enemigos, 4 millones, 4 millones. El que menos hizo 2 millones. Que es como los dos últimos, ¿no? Aunque este house agarró 6 balizas, ¿no? ¿Quién sabe qué estaba haciendo este house? O sea, que estaba con una bolita. Quizás estaba con una bolita. Por eso no hizo mucho daño, quizás. Bueno, gente, nos vemos en un próximo episodio y déjame en los comentarios qué tal te parece esto de jugar, subir las cosas al MKT, ¿sí? ¿Qué te parece este episodio? Bye bye.